Hace 2 años, Elena Aguilar sufrió una caída mientras realizaba la limpieza de la iglesia en la que ella asegura trabaja. Resultado del golpe, ahora tiene que utilizar una prótesis para poder caminar. El problema es que no tiene el dinero para poder comprarla. Debido a esto, ahora se desplaza por la casa de su sobrino con una andadera. Me caí y me quebré el cuello del fémur, el cual fui al hospital y me atendieron, pero me mandaron de nuevo de regreso porque ellos no compran ese tipo de prótesis, ¿verdad? No, que tiene uno que costeársela y vale $1,700, y los cuales no tengo. Y ya tengo ya casi 3 años de estar así. La prótesis que necesita en su pierna izquierda está valorada en $1,700 y por el momento ella tiene su control médico en el Hospital San Juan de Dios de Santa Ana, quienes le han dicho que no tienen ese tipo de aparatos. Pues yo la ayuda que les pido es que pongan el corazón en las manos de ellos y en Dios primero, de que si me ayudan a conseguir una prótesis de cadera izquierda, porque no puedo caminar y yo necesito caminar para poder sostenerme, porque no tengo a nadie que me ayude. Mientras tanto, Elenita tiene que sobrevivir de las ganancias que obtiene mediante los arreglos hechos de FOMI. Y solo Dios conmigo y mis cositas de FOMI que yo hago con eso voy gastando. Elenita espera que una institución le pueda ayudar a reunir los fondos para la prótesis que cambiará su vida.